de la serie Amos del Mundo, un mundo mistol. Yo tengo un delantal colorado, me lo pongo en la cocina, me arrimo al fregadero y friego platos, friego la vajilla, friego el mundo entero, agua caliente y mistol para la grasa. Yo soy el amo de un mundo sin grasa. Restriego el estropajo, paños, trapos, estropajos, frota que frota, saco brillo a la lámpara no maravillosa del comedor. Si aparece el genio de los deseos, ¡lo mato! Yo soy el amo de un mundo no deseado. Yo soy. Yo no deseo, yo compro. Yo soy el amo de un mundo comprado. Yo no deseo, yo quito la grasa. Yo tengo mistol. Yo soy el amo de un mundo mistol. Si aparece el genio de los deseos, lo degüello. Yo no deseo, yo planifico. Yo no deseo, yo consigo. Yo no deseo, yo compito. Yo venzo, yo soy el amo de un mundo vencido. Si aparece el genio de los deseos, me lo cargo. Yo no deseo, yo voy al trabajo. Yo no deseo, yo tengo una casa. Yo no deseo, yo compré un coche. Yo tengo un coche, yo tengo un Renault Laguna. Yo soy el amo de un mundo Renault. Yo soy el amo de un mundo no deseado. Yo soy. Yo no deseo, yo compro. Yo soy el amo de un mundo comprado. De la serie Amos del Mundo, un mundo Renault. El amo de un mundo Renault, tú das de mano, tú vuelves a casa, tú conduces tu coche de vuelta al hogar. Eres el amo de un mundo con casa, trabajo, tres hijos, una esposa y un problema. No hay aparcamiento, no hay donde aparcar, no hay huecos vacíos. Si quieres, te adivino el futuro. 500.000 vueltas en busca de un maldito aparcamiento. No existe el vacío. 500.000 vueltas, esto es la rueda del karma. No hay aparcamiento, no hay huecos vacíos. No existe el vacío. Yo soy el amo de un mundo no deseado. Yo soy. Yo no deseo, yo compro. Yo soy el amo de un mundo comprado. Instrucciones para encontrar aparcamiento. Lo primero, detén el coche. Quítate el cinto de seguridad. Abre la puerta, baja del coche, quítate la chaqueta, quítate los zapatos, quítate los pantalones y dale tu dinero a quien se lo quiera gastar en vino o en drogas. Y olvida tu coche, empieza a caminar, olvida tu mundo, olvida tus seres queridos, sal de la ciudad, no mires atrás, déjalo todo, vete, recorre los campos. Sube montañas, atraviesa valles, encuentra una ermita abandonada donde acurrucarte y meditar, y acurrúcate a
mira cómo vibran las supercuerdas de la vida y de la muerte. Somos seres luminosos, filamentos vibrantes de luz. Soy el amo de un mundo no deseado. Yo soy. Yo no deseo, yo compro. Yo soy el amo de un mundo comprado. Turistas rurales te descubrirán meditando en tu ermita. Escucharán tu palabra, sentirán tu amor, adivinarás su futuro, alucinarán contigo, se lo contarán a sus amistades. Sus amistades en peregrinación te visitarán los fines de semana. Omni. Sentirán tu amor, escucharán tu palabra, Padme. Adivinarás su futuro. Curarás un dolor de muelas. Otro día dirán que has curado un cáncer. ¡Ay! Una sociedad esotérica te invitará a dar una charla. ¡Krishna! Pagarán esa charla. Pagarán una conferencia. Volverás a la ciudad. Darás charlas y conferencias. Alquilarás un local. Enseñarás entonces meditación trascendental, cursillos, charlas, conferencias y ejercicio espiritual. ¡Oh, gran gurú! ¡Pase por caja! Meditación, la gestal, técnicas, terapias y vida natural. ¡Pase por caja! Donaciones, seminarios, cursillos, iluminaciones, conversiones. ¡Pase por caja! Obra tu dinero y cómprate ropas y sandalias de gurú. Cobra y cómprate el gran diamante de la sabiduría. Cómprate un Mercedes-Benz de categoría. Cómprate una casa con terraza, con piscina, con jardín. Y en la entrada un gran garaje. ¡Oh, gran gurú! Por fin. Y aparca. Aparca. Aparcamiento, aparcamiento, aparcamiento. ¿Lo ves? Tú eres el amo de un mundo en un garaje.